Mi nombre completo es Fabio Hernán Serna Londoño. Trabajo en la institución educativa José Eusebio Caro. Buenos días. Mi área es lengua castellana. A la vez, entonces, vengo desarrollando un trabajo con competencias ciudadanas, desde la ética de la comunicación. En realidad, yo no quería ser profesor. Mi vocación alguna vez fue ser un sacerdote, porque mi trabajo más bien era desde lo cotidiano, como vendedor, como taxista. Jóvenes, muy buenos días. Continuamos con esta dinámica del trabajo con las películas. La vendedora de rosas da cuenta de la situación de los niños de la calle. Mientras ustedes van a su casa, tienen todo, pueden estudiar, hay niños que no. La invitación es a que ustedes sean precisamente parte no de los problemas, sino de las soluciones con este trabajo con películas. Se me metió a la cabeza que desde la educación se podía hacer algo, que se podía lograr un trabajo articulado entre el área del lenguaje y las competencias políticas y democráticas en pro de la convivencia y el pensamiento social y multicultural. ¿Sí o no? Yo dije que esa playita aguanta para golear. ¿Qué le pasa? No aguanta para golear, María. No, hija. La va a poner a robar. Yo le voy a dar el plante para que ella se ponga a vender rosas, ¿sí o no? Le voy a dar mi plante. Bueno, me voy a bailar ya. Uno ve que estos muchachos no quieren leer. No les gusta leer, no les apasiona. Pero entonces ya pensé, ¿cómo me les meto a ellos? Y ahí fue entonces donde comencé a trabajar sobre la realidad de ellos para diseñar estrategias de intervención pedagógica y social. Pasamos al trabajo de Gonzalo Arango, Medellín a solas contigo. Un bus me deja a mitad de camino. Por 30 centavos compro 15 minutos de paisaje. La visión de la ciudad es espléndida desde esta altura. Quisiera vivir en medio de este esplendor de fuerza, sol y poesía. Oh, mi amada Medellín, ciudad que amo, en la que he sufrido, en la que tanto muero. Nos inculcó, nos enseñó cómo era la Medellín antes y cómo es la Medellín ahora, a través del lenguaje. A partir de la literatura, cambiar la ciudad, avanzar, mostrar que la ciudad no se quedó en el pasado oscuro que tenía, el pasado oscuro que nos dejó la violencia. Se pretende precisamente que ustedes fortalezcan esos lazos de identidad con la ciudad, la capacidad de crear mundos posibles a través del lenguaje. Cada uno de ustedes le va a hacer un regalito a la ciudad, escribirle poesía a la ciudad. Miren, un trabajo bien bonito, esa es la idea, que le pongan cariño a las cosas. Es a la ciudad de ustedes a la que le están escribiendo. Sueño con mi patria justa, adornada por la paz, donde todos sean felices, triunfadores de verdad. Medellín, Medellín, te tengo en reserva. La tumba he de hallar, es mi sueño postrero, encontrar la paz, donde todos sean felices, triunfadores de verdad. Bueno, muchachos, y precisamente uno de los trabajos es tomarnos Aranjuez, fortalecer los lazos de identidad entre ustedes y el barrio, cosa que la gente vea que desde la José Eusebio Caro se está haciendo un trabajo, que ustedes son los protagonistas, ¿listo? Hay que innovar en las prácticas educativas, que los mismos maestros sepan la importancia de innovar y de que hay un espacio disponible para lograrlo, como es el MOBA, que desde ahí hay capacitaciones y hay muchas actividades que nos van a servir a nivel ciudad, que es precisamente transformar la misma educación, la manera de ver la educación, de verme a mí mismo como maestro, que se enseñe en la vida y para la vida. Medellín, todos por la vida.
de trabajo. Bueno, es un gusto estar hoy en este auditorio, estar en este teatro, estar en esta sede, que finalmente es el centro, la sede de los maestros y las maestras de la ciudad de Medellín y, bueno, y de Antioquia. Y es un gusto, bueno, como MOVA, Centro de Innovación del Maestro, estar compartiendo con todos ustedes lo que nosotros hemos venido implementando, desarrollando y poniendo en público, en lo público durante este año. Hoy nos convoca lo que nosotros hemos llamado intercambio educativo y cultural, y es abrirle un espacio a los maestros. En la cotidianidad de la escuela. Entonces, los cabe invitar que mañana en Suárez hay un curso de formación. O sea, esto no solamente es una cátedra que llegue y se instala. Tenemos un aliado muy estratégico que es Fundación Taller de Letras, que es justamente lo que hemos venido haciendo toda esta semana, compartiendo, trabajando con ellos y armando todo el dispositivo conceptual para poderlo trabajar con ustedes. Bueno, cabe recordar entonces que nos visiten en la página www.medellin.edu.co para que revisen constantemente las convocatorias que estamos haciendo. Hoy nos acompaña pues un amigo ya desde hace rato, un aliado, un paraacadémico muy cercano a la Secretaría de Educación, muy cercano al MOVA, que finalmente con Daniel Suárez hemos venido reflexionando un poco acerca de cuáles son los dispositivos pedagógicos que tenemos que tener en la ciudad para generar propuestas de con maestros y maestras. Y yo creo que eso es lo que es el MOVA también, y lo que es el MOVA se ha nutrido de todo el dispositivo de narrativas pedagógicas como un dispositivo de formación docente, que finalmente eso es lo que nos vine a compartir hoy. Además, a compartir nutrido de la discusión que tuvimos durante toda esta semana, que estuvimos en el museo compartiendo con los maestros del Museo Case la Memoria, esta mañana que estuvimos en la Institución Educativa Ángela Restrepo, nutriendo, tratando de darle muchos más elementos a Daniel para nutrir la discusión que nos está compartiendo hoy. Antes entonces de invitarte, Daniel, yo quiero darle la palabra a la subsecretaria que nos dé un saludo para que instale y abra este espacio que, insisto, es un elemento conceptual de formación que hemos estado poniendo en la ciudad. Entonces, Gloria. Maestros, maestras, todos los que nos acompañan de la ciudad, realmente muy contentos de seguir compartiendo estos espacios con ustedes, muy contentos de tener esta visita tan importante, de que el MOVA pueda seguir cada día nutriéndose de personas que realmente desde la experiencia conocen el quehacer del maestro. Nosotros hemos buscado que eso suceda, que cuando tengamos conversaciones de maestro, sea porque podamos compartir experiencias de maestros para maestros, porque tenemos pares con los que nos identificamos. Daniel no solamente en su conocimiento académico o su experiencia de maestro, sino por el conocimiento que ya tiene de nuestra tierra, de nuestro contexto. Él me compartía hace un rato que aquí a Medellín ha venido en muchas ocasiones
Entonces no va a hablar simplemente de una experiencia que trae de su país, un país que también ha sido importante para nosotros, sino que realmente también nos conoce y pues hablará desde nuestra realidad. Nada mejor que poder conversar y sentir que el otro comprende lo que es ser maestro desde la escuela, no maestro desde la cátedra, sino que ha conocido espacios nuestros. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces como maestros nosotros decimos, ah, claro, como no tiene los 40 niños allá sentados y en las condiciones en que los tenemos, pero cuando uno sabe de esas condiciones y sabe qué tiene que manejar en el aula, entiende más esto. Y como maestros también muchas veces decimos, no, pero si no tenemos tiempo para nada más sino atender a los niños, responder por todas las planeaciones, todo lo que nos pide el rector, luego viene la Secretaría de Educación, mire cómo nos tienen. Ah, eso es verdad, eso no lo puedo discutir. Pero creo que estos espacios hacen que nosotros los maestros digamos qué es lo realmente importante de ser maestro. Que entre todos construyamos, que hagamos un pare y que pensemos que el ser maestro es tan importante que merece compartir nuestras experiencias. Y que esa experiencia que cada uno tiene cuando llega en la mañana o en la tarde, saluda al estudiante, escucha lo que le está pasando, comparte ese ambiente de aprendizaje, construimos juntos, ahí hay mucho que contar. Cada uno de ustedes tiene algo tan importante que compartir, como el que ha estudiado mucho, el que no almuerza, el que se dedica y el que en algún momento también le ha faltado y dice, hombre, este ser de maestro merece más, más para mí, más para el otro. Entonces, seguirlos invitando en estos conversatorios, que de esto se trata el estar aquí, compartir, vivir juntos, que es un lema que tenemos y que ahí se los dejo para que sigamos pensando qué significa vivir juntos como maestros, qué significa. La Secretaría quiere darle un agradecimiento muy especial a Dida por compartirnos este espacio y por sentir que lo que estamos haciendo aquí en esta discusión de maestros merece un espacio también como estos. Entonces, de verdad, agradecerles y seguirlos invitando a todos para que participemos en estos momentos tan especiales de ciudad que tenemos. Harold viene a compartir con nosotros. Buenas noches. Queríamos. Ahora ya está así, no lo veía. Porque esto podría ser como un saludo protocolario, diría uno, pero finalmente es el reconocimiento, la voz de otro compañero, Harold, que igual que Daniel ha estado con nosotros, o mejor dicho, nosotros con él, trabajando desde hace mucho rato. Entonces, Harold, ¿esta es tu casa? No. Sí, buenas noches a todos y todas. Y en nombre de la organización sindical y del CEI, sean bienvenidos y bienvenidas. En lo personal, celebro pues volver a compartir con el doctor Daniel un espacio académico, porque conocemos de sus calidades y los aportes que le hace a la educación. En nombre de la organización sindical y particularmente del grupo Modelos Pedagógicos en sus líneas narrativas pedagógicas, creo que es un beneplácito tener a una autoridad en la temática, porque eso va a enriquecer y a nutrir todos los procesos y que en adelante ojalá otros maestros y maestras se puedan vincular a estos procesos. Y como decía la subsecretaria, esta es la casa, la verdadera, donde podemos disfrutar de muchos espacios, de muchas posibilidades desde el CDI, pero también desde otras propuestas. Porque aquí comprendemos que la defensa de la educación pública y del maestro no se agota exclusivamente en la reivindicación salarial, sino que también desde el conocimiento y desde la pedagogía se resiste y se construyen procesos, se construye país y se construye identidad. Celebramos que la Secretaría de Educación haya decidido en últimas utilizar este espacio para brindarles una oportunidad de los maestros a escuchar a una autoridad como el doctor Daniel,
y que ojalá no sea la última, porque venimos compartiendo, como decía Adrián, muchos espacios, muchas posibilidades para aportarle al maestro, y bienvenidos pues, porque sentimos satisfacción de que haya una mirada, otra mirada, una mirada diferente de la Secretaría de Educación, de lo que debe ser la formación permanente del maestro. Muchas gracias. Sin más preámbulos, Daniel. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí en Medellín, estar una vez más trabajando, siguiendo esta conversación que ya lleva años con la Secretaría de Educación y en esta ocasión con MOBA, conversación que se ha intensificado, como comentaba Adrián, en los últimos tiempos. Ya en este año es la segunda vez que vengo a Medellín, también los recibimos en Buenos Aires, un grupo de investigación, así que lo de hoy para mí, yo lo entiendo como un momento más de una conversación que viene siendo y que espero no termine con esta exposición. Quiero agradecerle a Gloria, a Adrián, también a la gente de Adidas por la posibilidad también de acogerme en este espacio que han sabido construir juntos. Me parece que es absolutamente saludable. Juntos, cómo construir una comunidad de maestros. Creo que el gran desafío de la narrativa pedagógica es poder tejer los hilos de esa comunidad de maestros en donde se pueda conversar acerca de temas pedagógicos, en donde las diferencias, los debates, los comentarios, los intercambios sean posibles. Así que, bueno, les agradezco también a ustedes estar aquí para hacer posible esta conversación que viene siendo y que espero, bueno, se enhebre, ¿no?, se articule con las conversaciones que podamos tener en el futuro. Para la presentación de hoy yo pensé armar un PowerPoint porque nos va a permitir ir y salir de la presentación y poder enhebrar un pensamiento que siga, ¿no?, que siga un itinerario. Yo tengo, como buen porteño, como buen argentino, cierta tendencia verborrágica. Y en realidad el PowerPoint es un control para que no me exceda, más que para ayudarme. Pero de todas formas, algunas filminas las vamos a pasar rápidos y en algunas otras nos vamos a detener un poquitito más para poder contarles lo que venimos haciendo desde el año 2000, 2001, para ser más precisos, en Argentina, primero con el Ministerio de Educación de la Nación, este dispositivo de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas nació de la mano de una política pública, ¿no?, en un momento en donde Argentina estaba atravesando un momento muy crítico y en donde el sindicato docente venía llevando una lucha muy importante en el campo político argentino. Y la verdad es que el hecho de haber sido inspirada inicialmente como una política pública resignificó por completo lo que venía investigando, lo que venía trabajando en la universidad. Inclusive implicó un cambio discursivo, no solamente un cambio conceptual, sino también discursivo. ¿Cómo comunicar lo que la pedagogía piensa? ¿Cómo comunicar para que además en esa conversación entre el Estado o las políticas públicas, los docentes, los sindicatos, se incorpore también el mundo académico y se desplace de esa posición muchas veces arrogante y que muchas veces o casi siempre clausura el debate, la conversación
fundamentalmente por la propia incapacidad que muchas veces tenemos los investigadores, los académicos, de poder escuchar. Así que la documentación narrativa, como comentabas antes, utiliza los relatos pedagógicos de los docentes, los relatos de experiencia de los docentes, como un motivo para generar comunidad pedagógica entre los maestros. Y también como una oportunidad para que los maestros puedan construir y reconstruir el saber pedagógico a partir del saber construido en la experiencia cotidiana de la escuela. También como un motivo y como una estrategia para que en ese proceso de producción de saber se vaya consolidando la conciencia profesional de los maestros a partir de la conciencia práctica que construyen y reconstruyen al ras de la experiencia escolar. Hay muchos estudios que plantean que por el hecho de llevar adelante experiencias pedagógicas en las escuelas o en otros ambientes educativos, los maestros construyen un saber de experiencia, un esquemas prácticos o conciencias prácticas, dicen distintos autores. La idea de la documentación narrativa es tornar esa conciencia práctica en conciencia discursiva y en conciencia crítica. Es decir, enhebrar un proceso de formación en la misma medida en que se produce saber. Y también un tercer elemento fundamental que la documentación narrativa pretende llevar adelante tiene que ver con la posibilidad, la oportunidad de que las palabras de los docentes, las palabras que los docentes utilizan y se apropian para nombrar su propio mundo, pueden inscribirse en el debate público y también en el debate especializado sobre la educación. Como un dispositivo, como una disposición también a intervenir públicamente y, si me permiten, políticamente en el debate de la educación. Harold comentaba hace un ratito que el sindicato, creo que es una de las características del sindicalismo docente en Colombia en general, y en América Latina también, en los últimos 20, 30 años ha incorporado dentro de su agenda de política sindical la preocupación por la pedagogía y la ha reivindicado esta preocupación y esta ocupación sobre la pedagogía como unos elementos claves de su propia lucha. Y me parece que la documentación narrativa de experiencias pedagógicas también ofrece la oportunidad y también ofrece un recurso para que esa intencionalidad de incorporar a los docentes en el debate, en las discusiones pedagógicas, junto con el conocimiento académico, junto con el conocimiento que también dan las políticas públicas, podamos todos construir esa comunidad en donde la escucha sea un valor importante y en donde la palabra tenga impreso, nos traiga el sentido y el significado que tiene para los docentes, el hecho de ser docentes y de llevar cotidianamente adelante sus prácticas pedagógicas. Así que mi idea es comentar rápidamente qué viene siendo la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. No tanto qué es, sino más bien qué viene siendo. Como comenté hace un ratito, la documentación narrativa se inició como una política pública en donde el Ministerio de Educación de la Nación en Argentina se propuso, entre otros objetivos, construir documentos curriculares a través de relatos pedagógicos escritos por docentes. La idea era también revertir un poco la tendencia muy instalada por la tecnología y sobre todo por la racionalidad instrumental que está por detrás de la tecnología educativa, de que fueran los docentes también sujetos de currículum y no solo objetos de currículum, aquello que el currículum debe controlar, sino bien, más bien pensar a los docentes como actores, como sujetos que a través de sus palabras puedan reconstruir el currículum en acción, el currículum que se vive, se hace, se experimenta, se representa y se dice cotidianamente en las escuelas. Fue un desafío realmente muy interesante porque planteó la posibilidad
y la oportunidad de que los docentes también hablaran del currículum y no solamente, ¿no?, recepcionaran el currículum como una instrucción para la enseñanza. Pero posteriormente la documentación narrativa transitó un derroteo muy intenso vinculado a distintos proyectos de trabajo, no solamente con administraciones educativas o gobiernos educativos, sino también con sindicatos. Por ejemplo, con el sindicato AMSAFE, ¿no?, de la CETERA de la República Argentina, el sindicato docente más importante de la provincia de Santa Fe en Argentina, hicimos un proceso de documentación narrativa donde muchos docentes sindicalizados contaban experiencias sindicales que habían significado para ellos procesos de formación como docentes. Es decir, también pensábamos la propia actividad sindical como un espacio de formación docente. ¿Qué aportes nos trae participar en una asamblea? ¿Qué implicancia tiene la toma de decisiones en la lucha y en la militancia sindical para nuestra formación como docente? También trabajamos con documentación narrativa, por ejemplo, reconstruyendo procesos de conformación de organizaciones sociales en el año 2003-2004 en Argentina, que, en donde los propios militantes sociales, los propios líderes comunitarios participaron en un proceso de documentación, de escritura narrativa de la experiencia de organización comunitaria, ¿no? Esto fue apoyado y propiciado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y ahí descubrimos, a través de los relatos de los 157 activistas sociales, ¿no?, líderes y comunitarios, ¿no?, logramos documentar la emergencia y la consolidación y la conformación de 11 organizaciones sociales que encontraron en la narrativa una excusa para pensarse a sí mismo y también para proyectarse en el espacio público. No voy a contar todos los proyectos, simplemente traía estas iniciativas, estas experiencias que tuvimos, solo mencionadas, valdría la pena conocerlas en detalle, simplemente para decirles que el proceso de documentación narrativa o el dispositivo de la documentación narrativa se alimenta de la reflexión y también de la documentación narrativa, ¿no?, de la construcción de relatos, de la experiencia de llevar adelante este dispositivo. Es decir, se fue transformando a lo largo de estos últimos 15 años hasta llegar a ser lo que es, y es muy probable, yo creo que también cada uno de los viajes que hice para contar lo que se trata y para trabajar con maestros de distintos lugares de América Latina han enriquecido a partir de lo que hacen los maestros en cada uno de sus ciudades, en cada uno de sus territorios, ha contribuido a que repensemos, ¿no?, y reformulemos nuestro propio dispositivo. Básicamente, para presentar a la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, a mí me gusta hacerlo de dos maneras, y es que son tal vez redundantes, pero que enfatizan elementos diferentes. Por un lado, pensarlo como una modalidad de investigación docente, una modalidad de investigación docente, investigación pedagógica comprometida en la activación de la memoria pedagógica de la escuela, es decir, que los relatos de experiencia contribuyan a fortalecer, a activar, a revivificar la memoria pedagógica de la escuela, la reconstrucción del sentido de la experiencia pedagógica, la recreación de las formas de conciencia profesional mediante la escritura de relatos de experiencia. Después nos vamos a detener un poco en qué medida, ¿no?, para pensar un poco en qué medida escribir relatos de experiencia significa un proceso de investigación docente y de investigación pedagógica. Acá me quiero detener solamente dos minutos para plantear una cuestión, para plantear una distinción que nosotros descubrimos haciendo la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Para diferenciar, por un lado, la investigación pedagógica de la investigación educativa o de la investigación, entre comillas, científica de la educación. La investigación pedagógica, nos dice Pepe Contreras y Nuria Pérez de Lara en un libro maravilloso que se llama Investigar la experiencia pedagógica, se diferencia de la investigación de la ciencia de la educación porque está motorizada, movida, promovida por la inquietud
pedagógica por la pregunta acerca del sentido que tiene para los que la viven la experiencia pedagógica. No pretende comprender cómo se lleva adelante la experiencia educativa y no tanto explicar lo que es los motivos por los cuales suceden las cosas. De esa manera nos lleva directamente a una dimensión hermenéutica, una dimensión comprensiva, que la distingue de otro tipo de investigación educativa. Por ejemplo, la que hacen los antropólogos de la educación haciendo etnografía escolar, o lo que hacen los sociólogos de la educación tratando de correlacionar variables, o lo que hacen los economistas de la educación, o lo que hacen los historiadores de la educación. La investigación pedagógica está motorizada por la pregunta acerca del sentido que tiene la educación y la experiencia educativa para aquellos que la viven, para los docentes, para los estudiantes, para los padres, para las autoridades educativas. Y la investigación docente es entendida como una forma de investigación pedagógica, pero que es protagonizada fundamentalmente por docentes, por maestros. Nosotros le decimos docentes a los maestros. A mí me encanta que aquí en Colombia y particularmente en Medellín, a todos los docentes los llamen maestros. Realmente me encanta. Pero bueno, ¿por qué? Porque por la posición que ocupan, justamente por vivir, por llevar adelante y por significar su experiencia pedagógica, ocupan una posición epistémica privilegiada para responder a través de estrategias particulares las inquietudes y las preguntas generadas por la investigación pedagógica, es decir, por las preguntas acerca del sentido. Los docentes, investigando su propia experiencia, investigando su propia práctica profesional y su propia desempeño y sus propias inquietudes acerca y sentidos acerca de la educación, hacen un tipo de investigación que ningún otro sujeto del campo educativo puede hacer. Y esto me parece muy relevante porque posiciona no solamente a los docentes como investigadores de la educación, sino que recorta un espacio específico y propio, regulado por reglas propias específicas del campo pedagógico y no tanto por criterios metodológicos propios del campo académico, científico, universitario, ¿no? Y porque permite también de esa manera tematizar y problematizar los resultados de la investigación desde este particular punto de vista. Y también reclama, esto es muy importante, reclama la construcción de criterios de validación o criterios de evaluación de esa investigación también propios, específicos al campo pedagógico y a la investigación pedagógica y a la investigación docente. Un amigo, se llama Gary Anderson, que es profesor de la Universidad de Nueva York, que fue el director de mi tesis de doctorado, escribió en el año 2007 un texto muy interesante en el que planteaba ¿cuáles podrían ser los criterios de validación de la investigación-acción docente? Porque él encontraba que muchas veces la investigación que realizaban los docentes era ponderada, era considerada en función de criterios propios del campo académico, que hacía que muchas veces los productos de la investigación de los docentes sea desconsiderada, sea evaluada como una forma precaria de investigación. Y él, desde la Universidad de Nueva York, elabora una serie de criterios a partir de los cuales, propios, específicos, a partir de los cuales poder valorar la producción de conocimientos, la producción de saberes de la investigación acción docente. Y elabora, no los voy a detallar aquí, pero elabora 5 criterios básicos, ¿no? Validación de resultados, y en eso se parece a la investigación académica convencional, investigación de proceso, esto también es similar a la investigación académica, pero incorpora otras 3 más, que son la validación democrática, la validación dialógica y la validación catalítica. Es decir, ¿qué estructuras de participación se elaboraron para que los docentes tomen decisiones relativas a los procesos de investigación?
estructura de participación que debe habilitar, ¿no?, el intercambio democrático entre todos los participantes de la investigación. Validez dialógica, porque plantea que es la conversación o el diálogo aquello que motoriza y permite que la investigación docente sea específica. Y validez catalítica, porque se preocupa sobre los efectos que en los resultados y el proceso de la investigación provoca en aquellos que la hacen y provoca en los ambientes educativos donde esta investigación se produce. Entonces, él plantea de una manera muy inteligente que la investigación docente no resiste muchas veces los criterios de evaluación de la investigación académica, pero que si aplicamos los criterios de validación de la investigación docente a la investigación académica universitaria de las ciencias de la educación, estas tampoco podrían pasar la prueba. Entonces, una de las posibilidades que venimos conversando con Gary Anderson sería, o bien, que la investigación docente y la investigación pedagógica no conversen con la investigación académica, o bien ver de qué manera podemos propiciar el encuentro de saberes para construir, como dice Buenaventura de Sousa Santos, una ecología de saberes que propicie formas de conocimiento que ningún tipo de investigación específica, sea pedagógica, docente o de las ciencias de la educación, puede producir por sí misma, por fuera de esa ecología de saberes. Es una idea muy estimulante, porque también trae, nuevamente lo que planteaba Gloria al principio, en qué medida podemos configurar un ambiente en donde, una comunidad en donde todos podamos vivir juntos, en donde todos podamos conversar y producir saberes al respecto. Bien, también se puede presentar al revés. Pensarlo más bien como una estrategia de formación docente y más específicamente como una estrategia de desarrollo profesional docente centrada en la investigación narrativa y autobiográfica de la propia práctica profesional, de la propia experiencia pedagógica o del propio mundo escolar y la intervención político-pedagógica y discursiva en el campo pedagógico. ¿Qué significa esto? Significa que hay, no es la primera, pero que lo planteo con mucha vehemencia, la posibilidad de pensar modalidades de investigación centradas en la investigación de la propia práctica. Pensar más bien al desarrollo profesional docente, a la formación permanente de los docentes, no solamente como heteroformación, es decir, como una formación que viene de afuera y que se fija, como digo siempre, en la parte vacía del vaso, sino que trata de desplegar, de desarrollar, de profundizar, de resignificar las competencias y los saberes que ya poseen los docentes. Trabaja con la parte llena del vaso y no con la parte vacía. Ojo, con esto no quiero decir que hay que olvidar las modalidades más convencionales de capacitación o la heteroformación. Digo que también es importante atender, estimular, promover modalidades de investigación que pongan en valor, modalidades de formación que pongan en valor lo que ya saben los docentes y que lo potencie a partir de la construcción de nuevos saberes, es decir, de la investigación pedagógica de la propia experiencia. Ahora, en tanto modalidad de desarrollo profesional, se centra en la investigación, pero en un tipo de investigación específica, la investigación narrativa y autobiográfica de la propia práctica. La investigación narrativa y autobiográfica, o narrativa y autobiográfica, no solamente autobiográfica, tiene un largo desarrollo en el campo de la educación, fundamentalmente de la educación de adultos. Muy gran parte de la educación de adultos se lleva a través de este tipo de estrategias, en donde los relatos construidos por la investigación y fundamentalmente de la propia vida ofrecen materiales inigualables para las formas de conciencia profesional y también posibilidades inigualables para que la construcción de saber propia de la investigación propicie el despliegue de los saberes profesionales que los docentes ya poseen.
Pero no se le queda solamente esta modalidad de formación, no se queda solamente esta modalidad de formación en pensarse como investigación, sino que también se piensa a sí misma y cree que es formativa para los docentes la intervención discursiva en el campo pedagógico. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que el resultado de este proceso de construcción o de reconstrucción de la memoria pedagógica a partir de los relatos de experiencia y sobre todo su inscripción en el debate público, ¿no?, en el conjunto de discursos que hablan acerca de la educación, es un momento formativo fundamental y poco explorado para los docentes. El hecho de publicar los relatos, de tornarlos públicamente disponibles, ¿no?, y de propiciar el encuentro con otras formas de saber, es también una instancia formativa fundamental para los docentes. Por eso, otra forma de presentar a la documentación narrativa de experiencias pedagógicas es presentarla como un dispositivo de investigación, formación, acción docente, ¿no?, para identificar cada uno de los componentes. Y en este pequeño texto traté de sintetizar la idea, ¿no? Mientras escriben relatos de sí, o sea, relatos de la propia experiencia, relatos autobiográficos, los docentes indagan cualitativamente su propia experiencia pedagógica en la escuela, lo hacen junto con otros, ya vamos a ver con quiénes, al mismo tiempo producen y recrean saber pedagógico desde su saber experiencia, y en este proceso documentan el mundo de la vida escolar que habitan y hacen. Y haciendo todo esto al mismo tiempo, simultáneamente, se forman, entendiendo la formación como transformación subjetiva, ¿no?, se transforman en otros y reconfiguran y profundizan sus formas de conciencia profesional al mismo tiempo que intervienen discursiva y políticamente en el campo educativo. Bueno, si hacemos todo esto junto, es una maravilla, pero la idea es simplemente plantear las rayitas que separan investigación, formación y acción para detenernos a considerar cada uno de estos componentes, pero en un proceso que es uno solo, no es un momento de formación, un momento de investigación y un momento de intervención discursiva en el campo educativo. Será todo en un mismo proceso que, si uno asiste a un proceso de documentación narrativa, lo estudia, lo mira, va a ver, no va a poder diferenciarlo tan nítidamente como lo podemos hacer aquí. Bueno, sobre esto ya habíamos hablado, ¿no? Pensarlo como una forma de investigación, una forma de investigación pedagógica, se pregunta por el sentido y la significación de la experiencia educativa, se interroga acerca de aquello que nos conmueve al habitar y hacer el mundo escolar. Y acá me parece importante detenernos en esto, que nos conmueve, y que tiene que ver con la idea de experiencia educativa. No se trata tan solo de documentar prácticas, de documentar proyectos, sino de documentar lo que sucede en la escuela, sino más bien documentar, registrar, si ustedes quieren, lo que nos sucede con aquello que sucede en las escuelas. ¿No? Jorge La Rosa, Pepe Contreras, un grupo de investigadores, de filósofos de la educación españoles, trabajaron mucho con la idea de experiencia educativa como aquello que nos pasa con lo que pasa, con aquello que nos deja huella, con aquello que se nos torna significativo por algún motivo. Yo vivo a base de café. Claro. Me quedan manos para el café, pero bueno. O sea, que es un tipo de investigación que no se preocupa tanto por lo que sucede, sino lo que nos sucede con lo que sucede. Y que en ese proceso, al igual que la etnografía de la educación, de ahí saca el nombre documentación narrativa, documenta aspectos que no están documentados en la cotidianidad escolar. Y en ese proceso activa la memoria pedagógica de la escuela. Hoy de la mañana, cuando estábamos en la escuela Ángela Restrepo, justamente Wilson, un maestro de la escuela,
forma parte de un equipo de investigación que participa en MOBAE, que estuvo en Buenos Aires en mayo de este año, creo que fue, planteaba que justamente él encontraba que las narrativas pedagógicas permitían dar cuenta de cosas que no son nombradas siquiera en la escuela, o que no son nombradas por el discurso oficial en la escuela. Justamente la investigación, la documentación narrativa de experiencias pedagógicas trata de dar cuenta de aquello que no está documentado. Sabemos que la escuela está llena de documentos, las planillas, los boletines, las notas de firmas, los informes, son todos materiales discursivos que dan cuenta de algunos aspectos que suceden en las escuelas y que sirven fundamentalmente, lo comentaba hoy a la mañana también, elementos fundamentales, decisivos para el manejo de la cosa pública que es la educación. Elementos fundamentales para, por ejemplo, poder gobernar y administrar sistemas complejos como son los sistemas educativos. Pero que muchas veces estos materiales ofrecen pocos elementos para dar cuenta de la significatividad pedagógica que tiene para docentes y alumnos lo que ellos hacen cotidianamente en la escuela. La documentación narrativa, los relatos de experiencia docente que surgen de la documentación narrativa pretenden justamente dar cuenta de estos aspectos no documentados de la cotidianidad escolar. Cuando en el Ministerio de Educación pensábamos reconstruir el currículum en acción de las escuelas a través de relatos de experiencia de los docentes, nuestra idea era generar documentos curriculares que dieran cuenta de aspectos del currículum que no son ni siquiera mencionados por los diseños curriculares o los planteos curriculares. Por eso el Ministerio de Educación estaba preocupado, pero esa preocupación se constituyó en ocupación y fundamentalmente en escucha. No solamente decirle a los docentes qué tienen que hacer, sino también escuchar lo que los docentes hacen y el sentido que le otorgan los docentes a aquello que hacen. Bueno, produce y recrea el saber pedagógico, y acá me parece importante detenernos un poquitito en esto. O sea, la idea de que no es que los docentes ya o los maestros tienen en sí mismo saber pedagógico público. Lo que sí tienen todos los docentes, esto no quiere decir que no haya no quiere decir que no haya fundamentos teóricos acerca de lo que hacen. Digo que lo que se construye al ras de la experiencia escolar es saber de experiencia. Y resulta necesario, y esto no lo pensábamos al principio, cuando empezamos con la documentación narrativa, lo aprendimos también en el proceso, de lo que se trata es que los docentes, los maestros, a través de la documentación narrativa, transformen este saber de experiencia en saber pedagógico. Es decir, un saber validado por criterios metodológicos, específicos, propios, pero criterios al fin. Me parece fundamental porque también existen algunas modalidades, inclusive de narrativa pedagógica, que se contentan con, por ejemplo, una primera versión de ese saber de experiencia documentado en un relato. La idea con la documentación narrativa es que los docentes puedan conocer más acerca de su saber de experiencia, complejizar ese saber, tornarlo otro saber que esté disponible para ser incorporado en el debate público, en la conversación especializada acerca de la educación. Y también es una forma de investigación pedagógica que promueve, habilita, dispone la colaboración y la participación de los docentes y, algo fundamental, relaciones horizontales en cada uno de los momentos del itinerario de trabajo que define la documentación narrativa. Y esto me parece fundamental. No es que los docentes participan en algún momento del proceso de investigación que supone la documentación narrativa. Participan en cada uno de los momentos, desde la generación de condiciones institucionales, políticas, técnicas para llevar adelante la investigación, hasta el momento de publicación y validación. Ellos son los propios docentes los que eligen los temas, seleccionan los aspectos de su propia experiencia profesional docente para
para documentarlos. También participan en la publicación y se ratifican como autores de producciones vinculadas al saber pedagógico, ¿no? Vinculada al saber, al conocimiento educativo. Y esto, como comentaba anteriormente, en este proceso, ¿no?, que se pregunta acerca del sentido y la significación, se trata más de comprender, de interpretar lo que se hace más que explicarlo. No tanto los motivos de por qué se hace algo, sino el sentido que tuvo para mí, en tanto maestro, hacer eso que hice. Y que hice que dejó mella en mí, que me conmovió, que me interpeló en términos pedagógicos y no tan solo en términos personales. Digo no tan solo porque lo pedagógico necesariamente involucra lo personal. O sea que de esa manera se vincula más con formas de investigación cualitativa e interpretativa y también conversa y se articula con la tradición hermenéutica en investigación. Acá simplemente planteo cuáles son algunos de las tradiciones de investigación educativa de los cuales abreva, ¿no?, se nutre la documentación narrativa y trata de dialogar, ¿no? La etnografía de la educación, la investigación narrativa y autobiográfica, la investigación acción participativa. Aprendió muchísimo de la investigación de acción participativa, sobre todo en el componente acción y participación de los propios sujetos que investigan y fundamentalmente la posibilidad de entablar relaciones entre sujetos más que relaciones sujeto-objeto. No me quiero detener con eso porque me parece que es demasiado técnico, pero sí plantear que también aprendió mucho de la investigación de acción participativa y en particular de la investigación de acción docente. Modalidades de investigación que involucran también el componente de acción pedagógica de los docentes y en particular, ¿no?, de los talleres de investigación de la práctica que tuvieron algún desarrollo en Chile y en, fundamentalmente en Argentina en la década de los 80, ¿no?, en 1980, en donde por ejemplo Elena Chili, Graciela Batallán, ya empezaron a pensar formas de desarrollo profesional docente centrados en la investigación de la propia práctica. Pero fíjense que en ese caso era investigación de la práctica y no tanto de la experiencia pedagógica. Justamente como se trata de tratar de dar cuenta, de comprender, de interpretar la propia experiencia pedagógica, que la documentación narrativa dialoga con la investigación narrativa y autobiográfica. Esto también lo comenté antes, ¿no? Si bien se inspira, conversa, se informa de estas tradiciones de investigación, reclama criterios de validación propios, ¿no? No se somete a los criterios de la validación de, por ejemplo, la etnografía de la educación, por una razón muy sencilla, entre otras. Un reclamo del campo académico es también inclusive un reclamo sindical de los docentes universitarios, es que los productos de nuestra investigación sean evaluados por pares, ¿sí?, por pares académicos. Una etnografía o el resultado de una etnografía de la educación es evaluado por un etnógrafo, por un antropólogo. Si esta investigación la realizan los docentes o los maestros, resulta absolutamente, y si esa investigación se define como etnográfica, muy probablemente los que evalúen esa producción sean antropólogos y etnógrafos, rompiendo uno de los criterios fundamentales de la justicia evaluativa en el campo de la investigación. Un etnógrafo no es un par de un docente. Por eso, si bien se informa en la etnografía de la educación, reclama criterios propios, es decir, reclama que la evaluación de los productos de esta investigación sea desarrollada y sea considerada en el campo pedagógico, que involucra también al campo académico, pero no de una manera monopólica,
sino que también tienen lo que decir las administraciones educativas, tienen que decir los propios colectivos docentes que se forman a través de la construcción de los relatos. Y acá un elemento que me parece importante. A ver, todo proceso de escritura que lleva adelante un docente supone formación, supone reflexión. Ya lo decía Roland Barthes en la década del 60 en El susurro del lenguaje. Cuando escribo y levanto la cabeza, estoy marcando, dando un indicio del carácter reflexivo que tiene la escritura. Cuando escribimos, y sobre todo cuando escribimos acerca de nuestra propia experiencia, implica formación. Pero no toda escritura es, en sentido estricto, investigación. Los procesos de escritura de los docentes, también lo aprendimos a lo largo de estos 15 años, requieren también de regulaciones, de criterios metodológicos, de necesariamente pasar por un proceso regulado por criterios metodológicos, ¿no? Y es decir, que para entender a la escritura como investigación requiere ser inscrita en un dispositivo metodológico que garantice que ese proceso de escritura maximice los procesos de reflexividad metodológica y que se inscriba dentro de un conjunto de acciones específicas del campo de la investigación. También escribir relatos de experiencia pedagógica se pueden entender, como decía antes, como formación y desarrollo profesional. ¿No? Esto es lo que comentaba recién. Pero acá me parece importante enfatizar el elemento de autoformación y de coformación y de conformación que trae la documentación narrativa en su proceso de trabajo. Como decía antes, las modalidades más instaladas de capacitación. Cuando uno piensa en capacitación, lo que aparece rápidamente es la figura de un capacitador que no es docente, como decía Gloria, que viene a capacitar a un docente, en función de que se presupone que ese capacitador sabe algo que el docente no sabe. Cosa que me parece absolutamente fundamental, sobre todo a la luz de la actualización de conocimientos que requiere el ejercicio de la docencia. El problema es que viene siendo dominantemente la única forma de pensar la formación. Existe, acá en Colombia existe una tradición muy importante al respecto, también estrategias que piensan la posibilidad de que un sujeto o un maestro se forme a sí mismo. Escribir y reescribir un relato de experiencia supone un proceso de espejo que implica procesos de autoformación vinculados a esa reflexión. Y en el caso de la documentación narrativa, en la medida en que los relatos de experiencia son también comentados, leídos por pares que están llevando adelante procesos de documentación narrativa, se produce una forma de entender la formación y el desarrollo profesional docente como coformación. Formación entre pares, docentes, y en el caso de la documentación narrativa, docentes narradores, ¿no?, que forman una comunidad de atención mutua para colaborar entre ellos en la formación del otro. Y también otra idea que aparece muy arraigada en el campo de la formación docente es que entender a la formación docente tan solo como la preparación técnica para el desempeño de un rol en el espacio educativo. Es decir, sin lugar a dudas, ese entrenamiento profesional es absolutamente necesario, pero muy pocas veces se piensa a la formación docente como un proceso de afiliación, de incorporación, de socialización profesional en un determinado campo profesional. Es decir, como la incorporación de un individuo dentro de un colectivo, de una comunidad de prácticas y discursos, en este caso preocupado por la conformación, por la enseñanza escolar, por la educación y la formación de los niños y de los adolescentes. Hay algunos autores que llaman a este proceso como proceso de afiliación.
Coulon, que es un etnometodólogo francés, plantea que muchas veces, él lo plantea fundamentalmente con respecto a los estudiantes. Él dice, un estudiante de medicina, para ser exitoso, tiene que aprender los contenidos de la medicina, pero antes de eso, como garantía de ese aprendizaje, debe aprender las reglas del oficio de ser estudiante. Antes de ser estudiante, antes que aprender medicina, tiene que aprender, por ejemplo, cómo moverse en la universidad, cómo escuchar, cómo leer. A ese proceso de incorporación en una cultura, en ese caso la cultura universitaria o la cultura de la formación, él lo llama proceso de afiliación. Y esta idea de afiliación o de socialización profesional, como dicen otros, también es un proceso formativo, ¿no? Hay autores que plantean que el trayecto de la formación de un docente no se acaba en su formación inicial ni tan solo en la capacitación. Que los procesos de socialización profesional es lo que terminan definiendo a un docente como competente, ¿no? Y algunos establecen inclusive hasta 5 años de inmersión en la práctica docente como el proceso a partir de lo cual un docente se reconoce a sí mismo como maestro y el resto de los maestros lo reconocen como un par. Así que la idea de la conformación de sujetos colectivos, colectivos docentes, redes pedagógicas, movimientos pedagógicos, también es un objetivo de formación de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Lo que queda después de un proceso de documentación narrativa de experiencias pedagógicas es un corpus de relatos que se inscriben en el debate público, pero también quedan conformados colectivos, redes de docentes que siguen, más allá del tiempo estipulado por el proyecto, produciendo, reflexionando, trabajando e interrogándose en torno de la pedagogía. Y esos colectivos de docentes, esos sujetos colectivos de docentes, son un actor fundamental desde nuestro punto de vista para llevar adelante procesos de cambio, procesos de transformación pedagógica. Otro elemento también importante para pensar la documentación narrativa como formación es pensarlo como un proceso de transformación subjetiva, es decir, como la emergencia de nuevas posiciones de sujeto. O sea, el docente no es el mismo antes que después de llevar adelante un proceso de documentación narrativa. Hay un proceso de transformación subjetiva, de ser objeto de conocimiento educativo se convierte en sujeto productor de conocimiento educativo. De ser un objeto de la pedagogía, es decir, un objeto del cual habla la pedagogía, pasa a ser un sujeto que nombra y hace la pedagogía, que produce saber y discurso pedagógico. Y también que piensa al maestro como un sujeto de su propia formación, no como un objeto de intervenciones, de capacitación de los expertos, los especialistas, los investigadores. Y también, vinculado a este proceso de transformación subjetiva, la idea de que la documentación narrativa colabora la transformación de la conciencia práctica en conciencia discursiva y tal vez, como digo aquí, a la conciencia crítica. ¿Por qué tal vez? Porque no necesariamente un proceso de documentación narrativa termina con conciencia crítica de los profesores. Yo creo y estoy convencida que la conciencia crítica se construye en la movilización política y pedagógica y no solamente en los procesos de investigación de la propia experiencia. Si quieren, después charlamos un poco sobre eso. Te lo voy a pasar. No, solamente me voy a detener en este punto, porque lo que aparece también con la documentación narrativa es la emergencia de nuevas y de otras formas de organización colectiva de los docentes. Las formas convencionales de organización de los docentes son las escuelas. La escuela es la organización de un colectivo de docentes, los sindicatos también, los colegios profesionales también. Aparece con la documentación narrativa y con otras experiencias y dispositivos de investigación, formación, acción, como la documentación narrativa, que son muchos, aparece, y esto lo está estudiando
una tesista en la Universidad de Buenos Aires, emergen formas de organización diferentes a las convencionales y que están generando otras modalidades de organización social y técnica de la producción, circulación, uso y validación del saber pedagógico. Es decir, los docentes se autoorganizan y se organizan para la producción de saber pedagógico, y esto implica una forma absolutamente nueva de pensar la investigación, y que creo que podría ser un aporte más que significativo de la investigación docente al campo de la investigación académica. Creo que los académicos debemos aprender de las modalidades que generan los docentes a través de la documentación narrativa u otros dispositivos para investigar su propia práctica. Todo esto en conjunto, a mí me gusta llamarlo junto con Boaventuras de Sousa Santos, plantea una otra o una nueva política de conocimiento para la escuela y los docentes, ¿no? Tratando de referir con política, no tanto a la política partidaria, sino con la posibilidad de pensar otras relaciones de poder y de saber en la escuela, ¿no? En donde los docentes ya no ocupen un lugar subordinado al saber experto, sino que se reposicionen, ¿no? En otras relaciones de saber y de poder, que puedan establecer, por ejemplo, espacios horizontales de conversación con otras formas de saber. Ahora sí me quiero detener un poquitito en el dispositivo metodológico. ¿Qué es lo que hacen los docentes a lo largo de la documentación narrativa? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son los distintos momentos de un itinerario de formación, investigación, acción, centrado en la producción de relatos de experiencia? Los docentes no solamente escriben, ni tampoco escriben solos, ni escriben de una vez. Lo que hacen los docentes es escribir y reescribir sucesivas versiones del mismo relato. Y no solamente escriben, sino que en el proceso de escritura y reescritura también leen, comentan y conversan entre los docentes narradores en torno de los relatos de experiencia o de las sucesivas versiones del relato de experiencia. La documentación narrativa de experiencias pedagógicas no es solamente escribir, sino es también inscribir las sucesivas versiones del relato en una ronda de lectura entre pares, de comentarios entre pares y de conversación entre pares en torno de los relatos de experiencia. ¿Sí? Lo que supone incorporar también la reflexión del otro en la propia producción del propio texto, ¿no? Lo que supone también la incorporación, la multiplicación y la profundización de los ejercicios de reflexividad que son necesarios, inherentes a los procesos de producción de saber, y es lo que hace estos ejercicios de reflexividad que el saber de experiencia se convierta en saber pedagógico, se transforme en saber pedagógico. Justamente el tejido, ¿no? Los nudos y los nodos que se van construyendo en este proceso espiralado de escritura, lectura, comentario, conversación entre pares y reescritura del relato, donde se cifra la dimensión colectiva de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, es ese espiral la que va colaborando a conformar esta exigencia de conformación o de formación social, de colectivos sociales por parte de los docentes. Esto lo voy a pasar, lo estuve comentando antes, y este choclo se lo voy a... Acá me quiero detener un poquitito. Disculpen el planteo atiborrado, pero tiene también un efecto estético. Estos son los distintos momentos del proceso de documentación narrativa de experiencias pedagógicas, en tanto investigación, formación, acción, docente. Me parece que esta enumeración y este borrado conjunto de ideas permite tomar en cuenta la dimensión metodológica del proceso de documentación narrativa,
y permite darnos cuenta de que documentar narrativamente la experiencia pedagógica no es solamente escribir. El primer momento de lo que hacen los docentes y de lo que hacen los coordinadores de los procesos de documentación narrativa es la generación de condiciones institucionales, políticas y técnicas para que algo que no viene siendo, que es que los docentes escriban relatos, pueda ocurrir. Y esto me parece fundamental, porque los modelos de investigación educativa más convencionales comienzan cuando ya están dadas las condiciones. Acá se invita a los docentes no solo a participar de una investigación, sino también a generar las condiciones que hacen posible esa investigación. Cuando decía al principio, hace un ratito, que resulta necesario validar democráticamente estos procesos, tiene que ver justamente con las formas de participación que se estructuran durante el dispositivo metodológico para que los docentes también tomen decisiones relativas, por ejemplo, al tiempo necesario para hacer estos procesos, para escribir, leer, conversar entre docentes. Me parece que esto también plantea una invitación a los docentes a generar las propias condiciones y no esperar, por ejemplo, que la Secretaría de Educación configure todas las condiciones necesarias para que la investigación sea posible. Pero también implica generar estructuras de participación para que los docentes también puedan exigir a sus autoridades tiempos y espacios para poder hacer este proceso. Otro elemento también importante es que justamente el componente de invitación, en tanto dispositivo de investigación, formación, acción docente, la documentación narrativa no se puede pensar como un dispositivo compulsivo. Quien no quiere participar en un proceso de documentación narrativa no puede llevar adelante un proceso de documentación narrativa. Por eso, más que convocatoria, como decimos en Argentina, los procesos de documentación narrativa de experiencias pedagógicas invitan, convidan a los docentes, a los maestros, para que participen. Nosotros, por ejemplo, en algunos proyectos demoramos una cuarta parte del tiempo pensando y generando las condiciones, invitando a los docentes para que participen en procesos de documentación narrativa. Por ejemplo, al principio, cuando le pedíamos a los docentes que escriban, lo que aparecía primero era, bueno, yo como docente, ¿qué tengo que decir? Yo como maestro, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo investigar? Lo que yo hago, lo que yo digo, no tiene ningún valor. Bueno, generar condiciones para que se revierta esa autoidentificación con una posición pasiva en relación a la producción del conocimiento pedagógico es absolutamente fundamental para que la documentación narrativa de experiencias pedagógicas se pueda desplegar. Otra cosa que también aparecía al principio, cuando no estaba instalada la idea de escribir relatos de experiencia, era la sospecha. Estos me están pidiendo que escriba algo sobre mi experiencia, para después evaluarme, para después calificarme, para después utilizar mis palabras en contra mío. Esto también es un elemento fundamental. ¿Cómo generar relaciones empáticas de confianza y un contrato de trabajo muy claro que les diga, por ejemplo, a los docentes narradores que ellos van a escribir lo que quieran, no lo que quiera el coordinador, y que ellos, si quieren, solo si quieren, pueden mostrar y tornar público lo que escribieron, el relato de experiencia que produjeron. Y al mismo tiempo, ese tiempo dedicado a generar las condiciones implica, por ejemplo, el hecho de que los docentes conozcan desde el principio que se les va a reconocer su autoría respecto del relato de experiencia pedagógico construido, que ellos van a hacer, que los docentes, los maestros, narradores van a convertirse en un momento en docentes autores cuando ese relato de experiencia se incorpore, ¿no?, se disponga públicamente. Por ejemplo, nosotros
en las tesis que hacemos en la universidad, en donde usamos relatos de experiencia pedagógica escritos por docentes, citamos a los docentes en la bibliografía general de la tesis. Ni los reducimos al anonimato, porque ellos son propietarios del relato, y los ponemos en la bibliografía junto con los autores consagrados, junto con los pedagogos consagrados. Un segundo momento, cuando ya están las condiciones, una cosa importante es generación y sostenimiento de las condiciones institucionales, porque si bien esto está al principio del proceso, debe mantenerse a lo largo de todo el itinerario. Es permanentemente negociada las condiciones institucionales, políticas y técnicas. Y no vemos esta tensión o este conflicto como algo, como un obstáculo, sino que también es motivo de reflexión y de trabajo reflexivo por parte de los docentes. Un segundo momento, me voy a detener muy poco, tiene que ver con la identificación y la selección de las experiencias a documentar. ¿Qué documentamos de nuestra propia experiencia? ¿Cómo podemos identificar experiencias que resultaron significativas en términos pedagógicos para nosotros? Ahí hay toda una serie de ejercicios y de planteos y de trabajo que tienen que ver también con la escritura, la lectura, la conversación y el comentario, que colabora, que inscribe la selección de las experiencias a documentar en el trabajo colectivo del grupo de docentes que se empeña a documentar narrativamente sus experiencias. En algún momento, este momento de identificación y selección, nosotros no lo incluíamos como un momento específico del proceso, pero lo empezamos a incorporar cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, con, en alianza de la universidad con otras organizaciones que nos decían, bueno, a nosotros nos interesa investigar, documentar, no cualquier experiencia, nos interesa, por ejemplo, documentar los procesos de organización colectiva de estas organizaciones sociales. Aún así, aún cuando ya estaba predefinida la experiencia documental, los docentes narradores, los maestros narradores, los actores que llevan adelante la documentación narrativa, tienen un amplio margen para poder seleccionar aspectos, momentos de esa experiencia que se pretende documentar. Y acá sí, lo que comentaba antes, la escritura y la reescritura de diferentes y sucesivas versiones del relato de experiencia. Por ejemplo, Danice Grangeiro, que fue una coordinadora brasileña que trabajó con nosotros en un proceso de documentación narrativa con maestros jubilados, pensionados, no sé cómo le dicen aquí, jubilados, muy interesante, llevó adelante con los maestros jubilados 12 versiones diferentes de relatos de experiencia. Hubo 12 versiones desde el primer relato hasta el último. Y cada una de esas versiones del relato estuvo mediado por un doble proceso. Por un proceso que nosotros llamamos edición pedagógica, que consiste en leer, comentar y conversar en torno a las sucesivas versiones de los relatos de experiencia. Yo escribo un primer borrador o una primera versión del relato de experiencia y se lo doy a leer a otros docentes narradores que forman parte del mismo colectivo. Y ellos me dan a leer a mí sus relatos. Yo comento sus relatos, pero los comento y ellos comentan el mío. Pero lo comento no como decimos en Argentina, como un maestrito ciruela que saca su lapicera roja y marca los errores del texto, sino que lo que pedimos, y esto es lo más difícil de todo el dispositivo, es que los docentes abandonen esa posición evaluativa, que generalmente se realiza con un otro en una relación asimétrica, acá estamos planteando una relación horizontal, que se posicionen más bien como un editor. Un editor, es decir, alguien que nos ayuda a que nuestro texto comunique lo que nosotros queremos comunicar, no lo que el lector quiere escuchar. Aquí el componente de escucha y de atención mutua es muy importante. Por ejemplo, Connell y Klatinen plantean que los procesos de trabajo con relatos
presupone la organización de una comunidad de atención mutua, una atención que está más dedicada a comprender lo que el otro quiso decir, más que forzar al otro a que diga lo que yo quiero escuchar o lo que yo quiero leer. Esa lectura, ese comentario, esa conversación sobre la sucesiva, sobre cada versión del relato, plantea la posibilidad de incorporar la reflexividad de los otros del colectivo en la producción del propio relato. Y en ese proceso nosotros identificamos 4 tonalidades de comentarios que se van sofisticando, se van profundizando, se van tornando cada vez más densos en cada una de las vueltas de la espiral que supone la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. No me voy a detener en los comentarios, simplemente quiero, que están acá, simplemente quiero plantear que estas tonalidades tienen que ver con los grados de intervención del otro docente respecto del propio texto. Por ejemplo, el comentario de tono 1 no interviene físicamente el texto del docente narrador, sino que le plantea algunos elementos que le llamaron la atención de manera oral. El comentario de tono 1 es un comentario oral respecto del texto, o un comentario textualizado, pero por fuera del cuerpo del texto del docente narrador. El tono 2 plantea ya una intervención sobre el texto. Ya el grupo está más consolidado, el colectivo tiene más confianza, ya las versiones del relato han madurado y ya no me parece un flagelo el hecho de que un colega que también está preocupado no solamente por la docencia, sino también por escribirla, por narrarla, me diga: mira, esto que está acá no lo entiendo, abrime un poquitito más este concepto, o acá hay un exceso de información que impide que nos metamos en la intriga del relato. Una cosa importante también que no dije, que lo que se trata es de escribir relatos. No se trata tanto de escribir reflexiones. Los relatos, es decir, los cuentos, las historias que pueden contar sobre sus propias experiencias los docentes, están saturados de reflexiones, conocimientos, saberes, pero lo que se trata es de contar sencillamente una historia. Ayer o hoy, ya no me acuerdo porque desde que estoy acá es como un continuo, ¿no? Por la cantidad de cosas que hice, ayer o hoy, me decían, alguien decía: bueno, pero los docentes no narran, no cuentan. Y yo dije: no, muy por el contrario, yo creo que los docentes son magníficos contadores de historias, están todo el tiempo contando historias. Que con este alumno me pasó esto, que mirá lo que aprendió este chico que yo no tenía ninguna expectativa, o mirá las nuevas estrategias que estoy elaborando y que me di cuenta que provocan tales efectos en mis estudiantes. Lo que pasa es que muchas veces esos comentarios, las más de las veces de esos comentarios, se localizan en los bordes de la escuela, en el recreo, en la sala de profesores, en el micro cuando uno va, en los tiempos que uno le roba a la tarea cotidiana de enseñar y al aislamiento que supone muchas veces la tarea de enseñar, y que muestra, si uno presta atención a eso, que los docentes son excelentes contadores de historias. Justamente por eso elegimos la narrativa y el relato de experiencia como el recurso, el género, el medio que nos va a permitir dar cuenta de la experiencia educativa y de los significados que tiene para los propios docentes. Esto me parece importantísimo. Pero bueno, volviendo a los comentarios, y sin agotar el tema para nada, la idea es que a medida que los relatos se van tornando cada vez más densos en términos pedagógicos, en términos conceptuales, en términos de la configuración de su propia intriga, de la trama del relato, ¿no?, también los comentarios se van sofisticando y la conversación que aparece entretejida entre los relatos y con motivos de los relatos se va tornando cada vez más informada, más densa, más fundamentada, ¿no? Por ahí alguien habla de teoría fundamentada. Acá lo que hacemos es fundamentar la propia experiencia a partir de este proceso espiralado y de la contribución de los pares en el proceso de construcción. Pero también, entre versión y versión del relato, lo que aparece, lo que emerge y lo que se lleva adelante es un proceso de indagación narrativa sobre la propia experiencia escolar. No
no alcanza con indagar la propia memoria, por hurgar la propia memoria, sino que resulta muchas veces indispensable recurrir a rastros materiales de esa experiencia para poder abrir nuevos sentidos que todavía no están explicitados. Planificaciones, fotografías, notas del diario el diario escolar, comentarios, e inclusive en algunos casos, muchos casos, los docentes tuvieron que hacer entrevistas con participantes de esas experiencias para poder incorporar sus palabras en el propio relato, para poder incorporar nuevos sentidos en el propio relato. Así que no entre versión y versión del relato, lo que está mediando esa reelaboración es los comentarios y la conversación con los otros, que muchas veces disparan el rastreo, ¿no?, el buceo autobiográfico a través de estrategias indiciarias, o sea, como la búsqueda de pistas, ¿no?, la identificación y el seguimiento de pistas, como plantea gran parte de la investigación etnográfica, o como Carlo Ginzburg en El queso y los gusanos, libro que les recomiendo, ¿no?, plantea como una estrategia metodológica fundamental. Consulta de documentos y fuentes, entrevistas, en fin. No es solamente escribir y reescribir, recordar, hurgar en la propia memoria, sino también facilitar este proceso a partir del buceo también de rastros materiales de la experiencia. Otro momento que está dentro del dispositivo y que los dispositivos de investigación académica queda por fuera de la estrategia metodológica de investigación es la discusión acerca de la publicación. Pero la publicación entendida como lo plantearía Lawrence Stenhouse, ¿no?, en Investigación y Desarrollo del Currículum, ¿no?, es tornar públicamente disponible la experiencia de llevar a la práctica una propuesta pedagógica. No nos conformamos con escribir el relato, reescribir el relato, dárselo a leer a nuestros pares, dárselo a leer a nuestros pares, que son pares nuestros, no solamente porque son docentes, sino porque son docentes, maestros, que están escribiendo sus propios relatos y que enfrentan los mismos problemas que yo, como docente narrador, para documentar la propia experiencia. O sea, publicar en la documentación narrativa significa que el relato de experiencia construido en un colectivo de docentes y en la intimidad de un colectivo de docentes y en las relaciones de colaboración que se tejen en esos colectivos de docentes, se disponen públicamente. Salen de la esfera de lo privado, de lo íntimo, y comienzan a incorporarse en el debate público, en el debate especializado de la educación. No se trata solamente de publicar los relatos en una revista o en un libro, sino, por ejemplo, como hicimos hoy a la mañana en la escuela en la que estuvimos trabajando, por ejemplo, propiciar ateneos de lectura de relatos de experiencia, en donde se reúnen los docentes narradores, invitan a otros docentes de las escuelas o docentes amigos, y en donde ven sus relatos para dar a pensar sobre sus propias experiencias y propiciar un debate, una conversación entre pares, entre docentes, ¿no?, respecto del sentido de la experiencia que tuvo la experiencia para el que la vivió. Por ejemplo, en Argentina hay un grupo de docentes que en el momento de publicación lo llevó adelante a través de la radio. Claro, nosotros en Buenos Aires la radio es un lugar bastante lejano y bastante ajeno, pero en las comunidades más chicas la radio ocupa un lugar fundamental en la comunicación de la gente. Esto también lo aprendí a través de la documentación narrativa. Y estos maestros en narradores lo que hicieron fue conseguir un espacio radial en donde leían un relato todos los viernes a través de la radio. Y lo interesante era que no solamente debatían acerca de ese relato con otros docentes, sino también con la comunidad, con los padres y muchas veces con los estudiantes, generando una conmoción y provocando que ese relato de experiencia empezara a circular por el espacio público de esa comunidad, por el espacio común de esa comunidad, propiciando la participación y también
la emergencia de voces que muchas veces están calladas en el campo educativo, que son las voces fundamentalmente de los estudiantes y también de los padres o de los grupos de pertenencia de los estudiantes. Sin embargo, la publicación tiene, nosotros lo pensamos como una paradoja, o descubrimos que hay una paradoja, porque si bien la publicación, es decir, la consolidación de los relatos de experiencia como documentos públicos, ratifica la autoría del docente sobre el texto, a partir de ese momento quien use ese texto va a tener que citar al docente que es autor de ese texto, es decir, que promueve la apropiación por parte del docente de su propia palabra, de su propia experiencia, de su propio discurso, de su propia formación y su propio decir, es decir, se autoriza como un sujeto de pedagogía, como un sujeto de formación, como un sujeto de conocimiento, y se apropia cada vez más de ese relato. Al mismo momento que esto sucede, el relato ya deja de pertenecerle, forma parte del espacio público, y él no va a estar ahí junto a los que están leyendo el relato para complementar con sus propias palabras orales lo que está dicho en el relato. Es decir, al mismo tiempo que se produce la máxima apropiación del relato, se produce también una enajenación del relato respecto de su autor. Ya ese relato deja de pertenecerle en sentido estricto a su autor y forma parte del discurso público acerca de la educación. Y esto me parece, tomar conciencia de esto me parece fundamental, porque muchas veces, en muchas instancias donde se promueve la escritura del relato de experiencia, se abandona al docente frente al escrutinio de los otros sin haber garantizado todo este proceso que hace, que valida el relato. Yo conozco, por ejemplo, en Argentina hubo una experiencia de concurso de relato de experiencia en donde una maestra muy bien intencionada escribió su relato y lo dio a publicar y soportó una cantidad de críticas increíbles, lapidarias respecto de su texto, entre otras cosas porque no tuvo compañeros y compañeras, colegas, pares que le dijeron: tu relato no está todavía para publicarse. En el momento de la publicación se conforman muchas veces, no siempre, nosotros promovemos de que sí suceda, comités editoriales. Es decir, ese colectivo de docentes se constituye en un comité que toma decisiones de publicación y que ratifica o no un texto para el momento de estar, de que pueda convertirse en un documento público. Por supuesto, el docente puede publicarlo cuando quiera, pero va a ser el colectivo el que va a cobijar, proteger el relato en ese momento tan complejo que es el de la publicación. Y finalmente, la circulación. No solamente los docentes piensan en cuándo y cómo publicarlo y toman decisiones respecto de la publicación, sino también cuáles van a ser los circuitos de recepción, de lectura de ese relato. Por ejemplo, en esa experiencia con maestros jubilados que llevó adelante esta pedagoga brasileña, que coordinó esta pedagoga brasileña junto con 12 maestros jubilados, tomaron la decisión de llevar esos relatos de experiencia a instituciones de formación docente para contarles, para leerlo con los estudiantes y generar un momento de memoria y de transmisión pedagógica respecto de la experiencia acumulada y de saber pedagógico acumulado por estos docentes jubilados. A partir de ese momento, todos los años, estos maestros jubilados que estaban siendo, antes de entrar en la documentación narrativa, descalificados por viejos, por maestros y por jubilados, llevaron adelante un proceso de empoderamiento tan grande que a partir del año siguiente empezaron, ¿no?, luego de haber llevado esto y haber generado un encuentro con jóvenes que estaban estudiando para ser maestro, ya el año siguiente fueron llamados por las propias instituciones para generar ese momento de encuentro, de comunidad, de vivir juntos a través de la lectura, el intercambio de reflexiones y la conversación en torno a relatos. O sea que el diseño de circuitos de recepción de los documentos narrativos, el hecho de enredar los relatos
de experiencias junto con otras experiencias también forman parte del dispositivo de documentación narrativa. Simplemente acá esbocé yo de quedas, lo van a estar disponible, son acá están planteadas las distintas posiciones que ocupa un docente como posiciones de sujeto en el proceso de documentación narrativa. Desde docente contador de historias, de relatos orales, a docente narrador, docente escritor, lector, comentarista, investigador, intérprete, editor, autor. En fin, esto muestra justamente cómo se desarrolla profesionalmente el docente a través del proceso de documentación narrativa, ¿no? Complementando sus formas de conciencia profesional, no solamente como enseñante, sino como todas estas posiciones indican. Y lo más importante, cómo el proceso de documentación narrativa implica un reposicionamiento de los docentes en los procesos de producción, validación, circulación y uso del discurso y del saber pedagógico, no solo como receptores de este saber producido por otros, sino también fundamentalmente como productores, ¿no?, de ese saber. Y quiero terminar esta presentación trayendo algunos relatos compartiendo algunos relatos de experiencias pedagógicas llevadas adelante por docentes narradores en Argentina. No son relatos de experiencias escolares, son relatos pedagógicos de la experiencia de haber participado en un proceso de documentación narrativa. Tengo dos, voy a leer uno solamente. Este lo escribió Mariana Alaniz. Mariana Alaniz es una maestra de la provincia de Santa Cruz, vive en Río Turbio, una localidad de 7.000 habitantes a 3.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Es una de las ciudades más australes de la República Argentina. La vivencia de escribir desde la propia experiencia significó para mí, por un lado, una forma de repensar la propia práctica, y por el otro, la posibilidad de compartir con otros colegas las preocupaciones y las inquietudes que se nos plantean a los docentes en momentos determinados de nuestra carrera. Fue un proceso de crecimiento personal y profesional, porque escribir implica comunicar a otros, y en ese querer comunicar se toma nueva conciencia de los propios pensamientos y de la variedad de formas en que se puede expresar lo que se quiere comunicar. Se hace necesario encontrar la palabra justa, la palabra adecuada, que permita dar el sentido exacto de lo que se quiere decir. Cuestión que puede parecer fácil, pero que para la mayoría de nosotros no lo es. Sobre todo porque nuestra tarea diaria nos introduce en el mundo de la palabra hablada más que el de la palabra escrita. Se trata de un mundo oral y por tanto más efímero, lleno de redundancias, a veces inconsistencias, a veces contradicciones. Sin embargo, al escribir se asume otro compromiso. Se toma conciencia del lector al que se dirige la escritura, pero también del lector ocasional, que no necesariamente conoce el contexto de lo que se está tratando de describir. Surge entonces la necesidad de pintar con otros detalles y seleccionar muy bien los colores, las luces y las sombras de lo que se va a expresar. Fui descubriendo en este proceso de narrar la importancia que puede tener para la formación permanente de los docentes la posibilidad de reflexionar sobre la propia práctica a través del relato de una vivencia en particular, la forma de comunicar ese hecho, desmenuzar los momentos y explorar un fragmento de vida escolar, tratando de entrecruzar o explicarla recuperando aspectos más teóricos. El crecimiento grupal que se generó fue importante en el sentido de haber podido compartir la experiencia con colegas que buscaban compartir también su forma de escribir, de contar, haciendo más interesante la tarea. Me posibilitó descubrir otras formas de relatar y de desentrañar aspectos muy personales de la vida en las aulas. Los encuentros con otros colegas y los aprendizajes compartidos abrieron, en mi caso, un camino de ida hacia la escritura, que me permite hoy continuar siempre conectada con esta inquietud de seguir escribiendo.
aun cuando no siempre comparto lo que escribo, me sirve para retomar momentos luego transcurridos, cierto tiempo y analizarlos a la distancia. De esta manera puedo ver cómo esos momentos cobran nuevos significados, como con una pintura, cuando al cabo de un tiempo volvemos a verlas y le descubrimos nuevos detalles y nuevos matices. Este relato lo escribió Mariana Lanís luego de tres o cuatro años de culminar un proceso de documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Y me parece la mejor manera de terminar esta presentación. Entre otras cosas porque opté tal vez un camino demasiado conceptual para presentarla, pero para presentar la documentación narrativa existen distintos caminos. Uno es el que hice yo hoy o el que intenté yo hoy. Otro camino puede ser leyendo relatos de experiencia de los docentes. Otro camino podría ser también contando la historia detallada y la experiencia de haber diseñado y rediseñado este dispositivo. Pero tal vez la mejor manera de comprender de qué se trata la documentación narrativa es participando en un proceso de documentación narrativa. Por eso, para finalizar esta exposición, los invito a que mañana puedan participar con nosotros en un mínimo ejercicio de narrativa pedagógica, ¿no?, que nos permita comprender un poco mejor y un poco más desde adentro, desde la propia acción, desde la propia experiencia, de lo que se trata la documentación narrativa, de experiencias pedagógicas. Muchas gracias. Gracias, Daniel, bueno, por este espacio y por la claridad pues, con la que nos compartes bueno, lo que viene haciendo en Buenos Aires y un poco lo que nosotros venimos haciendo acá, o sea, la lectura que tendríamos que ir haciendo con esto. Yo no sé si hay dos o tres intervenciones, preguntas, como para generar ahí un mínimo de conversación. Y bueno, Claudia, ya te van a pasar el micrófono. Y alguien más. Vas a ver o terminamos con Claudia. Dale. Gracias, Daniel, por todo lo que nos cuentas. Sabes muy bien que nuestro equipo de trabajo se conmueve y se emociona cada vez que nos encontramos a conversar de esto. Mi pregunta va sobre el trabajo que ya conoces, y es que en nuestro proceso de construir ese andamiaje conceptual, ese andamiaje teórico, yo por lo menos no tengo claridad en algo que tú hoy mencionas, y es sobre la construcción de criterios de validación de la investigación narrativa. Te agradecería si conversamos un poquito de ello y si además nos recomiendas bibliografía, porque de verdad que en la que hemos leído como que no hay mucho al respecto, no se menciona, pero nos gustaría aprender. Gracias. No, gracias a vos, Claudia, porque me parece un tema fundamental. Yo traté de detenerme, no sé si fui lo suficientemente claro. Yo dije que la documentación narrativa lo que trata de hacer es convertir el saber de experiencia construido al ras de la experiencia profesional, docente, del maestro, y que muchas veces tiene forma tácita, implícita, no discursiva, requiere para convertirse en saber pedagógico la mediación de un proceso como este o como otro que esté regulado por criterios metodológicos. Y que al mismo tiempo tenemos que construir criterios para validar ese proceso de transformación del saber de experiencia al saber pedagógico, sobre todo para poder sentarse de igual a igual con ese saber, con el saber especializado del campo académico, del campo universitario. Es una exigencia metodológica validar el proceso de producción de significados vinculados a la construcción de saber. Lo que
también traté de retomar con un solo ejemplo de un texto de Gary Anderson que está escrito en un, que está publicado en un libro que se llama Investigación Educativa, que compiló Ingrid Sverdlik y que es de Novedades Educativas, donde hay también publicado un artículo mío sobre documentación narrativa, es que hay que inventar estos criterios de validación porque no nos sirven demasiado los criterios de validación propios de la investigación académica. Podemos aprender de ellos, pero no satisfacen todas las exigencias que requiere saber pedagógico. Por ejemplo, el hecho de que este saber pedagógico provoque efectos prácticos, efectos identificables en los procesos escolares. No es un criterio de validación de conocimiento científico académico que la producción de saber impacte en la vida de los sujetos investigados. En este proceso es absolutamente necesario. Y existe alguna definición de estos criterios, también una pista para que los encuentres, para que busquen la búsqueda bibliográfica, en la investigación acción participativa. Ahí, inclusive un colombiano, Orlando Falsborda, trabajó desde la década del 60, del 50, pero fundamentalmente del 60 y del 70, en la búsqueda de la construcción de una modalidad de investigación en donde los campesinos no sean reducidos a ser objetos de la investigación sociológica, sino también sujetos que producen saber y que coparticipan, de ahí participativa, con los investigadores académicos para la producción de ese saber. Pero al mismo tiempo, si atendemos a este requerimiento metodológico, resulta necesario construir criterios, diría Falsborda, criterios propios de este tipo de investigación, que no son los mismos de aquellos procesos de investigación que plantean una relación sujeto-objeto. Hay que buscar otras formas, otros criterios que nos permitan validar, decir, este conocimiento producido es válido. Gary Anderson abre una pista, Orlando Falsborda, la investigación de acción participativa, abre otros, pero es todo un terreno, un campo que se abre para la investigación acción docente, para la investigación formación acción docente en el mundo. Y creo que justamente América Latina, que es el lugar donde más se está desarrollando este tipo de experiencias, y en donde desde Europa, inclusive desde Estados Unidos, están mirando y tratando de aprender lo que hacemos, aun cuando lo que hacemos no está del todo consolidado, por esta idea de un proceso de experimentación metodológica que nunca acaba. O sea que yo creo que la invitación es, obviamente, acceder a esa bibliografía, pero también comprometerse en tanto maestros, investigadores, en la construcción de esos criterios de validación. Por ejemplo, ver de qué manera la investigación que ustedes están produciendo y los resultados de esa investigación puede ser una buena ocasión para pensar dispositivos pedagógicos para la propia experiencia. Ese para mí podría ser un criterio de validación de la producción de su saber. ¿O qué les pueden enseñar ustedes a otros maestros a partir de lo que investigaron y a partir de los resultados de su investigación? Eso, en el campo académico, no es un criterio de validación. Pero en este tipo de investigación que se inserta en el campo escolar, en el campo pedagógico, en el campo educativo, a mí me parece fundamental. Porque si aplicamos las reglas que rigen en la producción de saber y de conocimiento en el campo científico, muy probablemente estos dispositivos, el resultado de estas investigaciones, no pasen la prueba. Lo que yo digo, y Gary Anderson dice, y muchos otros empezaron a decir, es que si aplicamos los criterios de validación de la investigación pedagógica a esa investigación científica de la educación, tampoco pasarían la prueba. Porque si algo no tienen los procesos de investigación académica, es democracia y diálogo. Existen otras cosas, y mucho menos catálisis.
Estos son elementos que les resultan inclusive triviales a la investigación científica, pero para la investigación docente, para la construcción de esa comunidad docente que planteaba Gloria al principio, me parece fundamentales, porque son las reglas de juego, porque estarían planteando las reglas de juego para que este saber no sea solamente anécdota, pero tampoco conocimiento académico, universitario, tal como hoy es dominante en la universidad. También están pasando otras cosas, que muchos de estos criterios, al menos en Argentina, muchos de estos criterios son comenzados a revisar y a ser reflexionados de verdad en el campo académico. Muchos investigadores en el campo académico también están prestando atención a estas discusiones epistemológicas y metodológicas para revisar o repensar al menos los criterios de validación que ponen a jugar para validar sus propios conocimientos. Bueno, no a mí. Ah, bueno. Una, dos, tres y terminamos ahí. ¿Listo? Dale. Buenas noches para todas y todos. Alfonso León Restrepo Celis, rector de la Institución Educativa Rural Cristo Rey del municipio de Maceo, Antioquia, pero en este contexto, miembro del Grupo de Investigación de Modelo Pedagógico Alternativo y Crítico de aquí del CEID ADIDA. Dos cosas fundamentales, aparte de la investigación que hemos tenido en estos más o menos 10 años del Grupo de Investigación, nos dimos cuenta fundamental. Rescatar la palabra del maestro, y una de las líneas es la narrativa pedagógica, que obviamente tú eres uno de los referentes teóricos. Y lo otro es también una provocación. A raíz de eso, el grupo tiene un encuentro anual que rescatamos a Freire, y ahorita el 17 de octubre, precisamente en este mismo espacio, tenemos el quinto encuentro de Freire, en el cual estamos convocando, invitando, en donde la narrativa hace un papel importante y fundamental, como esto, obviamente, como las compañeras también están acá del grupo de narrativa, del grupo de investigación de modelo pedagógico alternativo y crítico, pero también es eso lo que tú nos estás diciendo, es rescatar y reivindicar la palabra del maestro, que es quien hace escuela y que fundamenta la razón de ser de la escuela. Muchas gracias, maestro. Gracias a vos. Una sola cuestión, un comentario muy corto. No lo suelo decir porque algunos maestros lo escuchan mal, pero en algún momento yo decía que la documentación narrativa es una forma de alfabetización docente. ¿Por qué? Significa la apropiación de la propia palabra para decir el propio mundo, que en definitiva es la definición más sintética de la propuesta de alfabetización de Pablo Freire. Apropiarnos de la palabra para poder nombrar, decir nuestro propio mundo. Me parece que la documentación narrativa y otras estrategias que utilizan los relatos de experiencias, porque no es la única, lo que están tratando de propiciar es que los docentes se apropien de su propia palabra para poder contar su propia experiencia y su propio mundo escolar. Y como sujeto político que es el maestro. Por supuesto. Es que eso es político, en el sentido más amplio y más generoso de la palabra. Yo noto que acá, en Colombia en particular, no sucede lo mismo en Argentina en este momento. La política tiene mala prensa, se la asocia casi inmediatamente con corrupción. Yo creo que eso es una forma de pensar la política. La política nos refiere a las relaciones de poder y de saber que son inherentes a nuestra experiencia en el mundo. El tema es cómo se distribuye ese poder y cómo se distribuye la potestad del saber o la propiedad del saber y la circulación del saber. Me parece que este tipo de estrategias lo que tratan de promover es que esa relación de poder en donde los docentes son sometidos por el discurso experto y especializado puedan tomar su propia palabra, no para rechazar el saber experto, sino para sentarse en una misma mesa para ver si juntos, en comunidad, podemos construir saberes nuevos y sobre todo soluciones que por ahora ni los maestros, ni los académicos, ni los políticos por separado pudimos resolver. Y esto me parece que es un componente político. Conformar una comunidad de docentes narradores o de docentes investigadores o de docentes que puedan hablar y vivir juntos es para mí un motivo político.
es constituir, si ustedes quieren, una polis de docentes. Buenas noches, Milton Mesa, docente de secundaria. Me queda una inquietud y agradecido con la claridad que has expuesto y sustentado, porque hay cosas que uno siempre piensa en su labor, y es donde queda el discurso de la apropiación del ejercicio docente, porque pasamos hablando de otro discurso y esa comunicación con el adolescente a veces nos distancia, porque es lo que espera de nosotros. Hay una pregunta y es que me aclares qué quieres decir tú cuando dices complejizar el saber de la experiencia. Si la invitación es a narrar nuestra experiencia, ¿cuál es la intención de complejizar? Y más si tú das claridad de que la validez de ese saber todavía no está bien claro cuál debe ser la forma ideal para retomarlo. ¿Y quién debe complejizar ese saber? ¿Y por qué? Entonces, gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy inteligente. Empiezo por el final. Los pares, docentes, narradores, deben complejizar ese saber de experiencia. No es el saber experto o el saber académico, sino son los propios pares comprometidos en un proceso colectivo de construcción de saber. Y digo complejizar, tal vez la palabra no es la mejor, pero sí, en cierta forma es tornar más complejo, porque saber de experiencia, nosotros hemos descubierto que es una mezcla de saberes, desde saberes teóricos a saberes construidos, ¿no? O saberes teóricos tamizados por la experiencia. Muchas veces el saber de experiencia está penetrado de prejuicios improductivos, de cuestiones ideológicas, inclusive de formas de pensar propias de otros campos de saber y de experiencia, ¿no? Esta idea de la colonización del saber del docente, que muchas veces al hablar está hablando por otros. Me parece que en este proceso de pares, de trabajo de reflexivo, investigativo entre pares, suceden dos cosas con ese saber de experiencia. Pasa a ser de un saber tácito a un saber tornado discursivo. De esa conciencia práctica en donde funcionaba el saber de experiencia, orientando la toma de decisiones cotidianas de un docente, por ejemplo, a un saber que se objetiva en discurso y que es posible reflexionarlo y que es posible modificarlo. Te voy a dar un ejemplo. En un proceso colectivo de investigación había, o sea, los docentes narradores escribían su propia experiencia en primera persona del singular, pero también estaban comprometidos en elaborar una primera persona del plural, un nosotros, por lo cual tenían que ponerse de acuerdo acerca de qué nombraban respecto de cómo nombraban a ciertos sujetos. Todos estos maestros estaban trabajando en comunidades con líderes comunitarias que llevaban adelante procesos educativos. Y no había acuerdo acerca de cómo nombrar a esas personas que llevaban adelante esas experiencias educativas. Las llamaban, que eran fundamentalmente jardines de infantes comunitarios, no sé, educación infantil comunitaria. Los docentes comenzaron a discutir, unos los llamaban madres, las madres, otros las llamaban cuidadoras, otros las llamaban madres cuidadoras, otros las llamaban esas señoras que estaban ahí, otros las llamaban educadoras. Y en la discusión acerca de esas palabras comenzaron a darse cuenta y a reconstruir narrativamente el reconocimiento del saber pedagógico que tenían también esas señoras por estar ahí. Saberes pedagógicos que ellos, como educadores de docentes de educación, como maestros de jardines de infantes, no tenían. Básicamente dos: cómo manejar grupos heterogéneos en edad, chicos de un año con chicos de tres, ellas sabían hacerlos y ellos como docentes no. Y
manejar grupos con entradas y salidas diferenciadas con respecto a los niños. Los niños iban a los jardines de infantes comunitarios no a las 8 de la mañana, sino cuando las madres o los padres necesitaban dejarlos para ir a trabajar. Esto también ellos reconocían que no lo sabían hacer. Ahora bien, el reconocimiento de ese saber respecto de esas señoras que estaban ahí, lo llevó a definir, a convenir entre ellos que le iban a llamar madres educadoras. Madres porque eran madres y las posicionaban por fuera de la escuela, pero también educadoras porque reconocían en ellas saberes educativos. Lo interesante de esto es que despejó muchos de los prejuicios improductivos que tenían algunos docentes que solo las nombraban como cuidadoras sin reconocer el saber construido por esas propias madres. Lo interesante también de todo eso es que a partir de esa toma de conciencia discursiva respecto a cómo nombrar a esas señoras que estaban ahí, ellos cambiaron el modelo de intervención que tenían y que los vinculaba a esas madres. Ellos eran maestros jardineros que iban a fortalecer mediante capacitación y asistencia técnica en una vertiente jerárquica a esas madres cuidadoras. A partir del momento en que reconocen un saber de experiencia en esas señoras que estaban ahí, que comienzan a llamarles madres educadoras, cambian su dispositivo y de una capacitación de arriba hacia abajo y de una asistencia técnica que presuponía que los maestros eran propietarios absolutos del saber pedagógico, pasaron a una mesa de conversación y una mesa de trabajo conjunta, cambiando por completo el dispositivo. A esto me refiero cuando hablo de validez catalítica. El proceso de investigación implicó un cambio sustantivo no solamente en los docentes que se formaron, sino en el dispositivo de intervención que ellos tenían. Pasó de ser un dispositivo vertical, de arriba hacia abajo, a un dispositivo horizontal de conversación y de trabajo conjunto. Ya no iban a capacitar a las docentes, a las madres educadoras. Ellos se iban, a partir de esa toma de conciencia, a sentar con ellas para conversar, para definir trabajo, para formarse juntos. Ya no iban a asistirlas técnicamente, sino que trataban juntos de encontrar respuestas técnicas para los problemas que vivían cotidianamente en esos jardines de infantes. Por eso, ese saber de experiencia que los movía a algunos a nombrarlas como simplemente cuidadoras, se transformó en un saber pedagógico que pudo circular en el debate público, que pudo ser validado por el criterio de validación catalítica previsto en el dispositivo de la documentación narrativa. Tal vez complejizar no es la palabra, pero sí la idea de que hubo un complejo proceso de reflexión, de indagación y de resignificación de ese saber de experiencia construido en la experiencia profesional sin la posibilidad de que pueda objetivarse, ser debatido, ser reflexionado, ser transformado. No sé si te respondo, pero me parece que va por ahí. No es que es más complejo porque es más sofisticado, sino porque está mediado por un proceso que es muy complejo de producción, de investigación pedagógica, de preguntas acerca del sentido y de, por supuesto, evaluación respecto del sentido otorgado a la experiencia. Claro, sí. Pero no es solamente resignificación. Un saber que estaba encriptado en la conciencia práctica de ese profesor o de ese maestro se convierte en un saber pedagógico que ya comienza a circular en el espacio público luego de estar mediado por un complejo proceso de elaboración investigativa y de autoinvestigación, porque en definitiva de lo que se trata acá es que uno, al narrar experiencias pedagógicas que uno vivió, también se está indagando a sí mismo y se está permitiendo también objetivarse en ese relato, mirarse ahí afuera y repensarse en el proceso de producción de saber. Bueno, yo quiero rescatar esto último que acaba de pasar acá, porque me llama mucho la atención que este saber experiencial o narrativo, darle la posibilidad al maestro que salga de un saber privado a un saber público. A mí me parece que eso es fundamental en la propuesta que acá se trae, y mi pregunta es la siguiente:
¿qué efecto tiene en Argentina esta posibilidad que se le brinda al maestro de construir un saber experiencial y narrativo? ¿Qué efecto tiene en la construcción de políticas públicas? Lo digo porque aquí en Colombia venimos trabajando fuertemente en el área del lenguaje, en las prácticas socioculturales del lenguaje como prácticas discursivas. Entonces me gustaría saber realmente qué efecto tiene, cómo vivenciar, cómo no tanto validar, digo yo, sino cómo se viene reconfigurando en Argentina la política pública y una propuesta pedagógica como estas, qué efectos ha tenido, o si esto fue cuando la propuesta tuvo mucho auge en Argentina y hoy no tiene tanto efecto sobre la política pública, o esto todavía se mantiene en la política pública, y qué lugar cumplen las redes de maestros en la construcción de la política pública en Argentina. La estamos peleando, pero yo comenté al principio que esto surgió como parte de una política pública. Lo que pasa es que yo creo que también esto nos permite pensar sobre las políticas públicas. No es que el Estado o una administración es un campo monolítico único que plantea con total coherencia sus políticas. Por ejemplo, en el mismo momento que en el año 2001, los docentes, el Ministerio de Educación Nacional habilitó un proceso de documentación narrativa en 15 de las 24 provincias de Argentina, en el mismo momento hubo un descuento del 13% de los haberes de los docentes, de los jubilados y de los trabajadores estatales, dentro de las políticas de ajuste implementadas en ese momento. En el mismo momento que el Ministerio estaba impulsando un proceso que pensaba en tornar público el saber de los docentes, reconociéndolos y autorizándolos, al mismo tiempo le estaban bajando el 13% de sus salarios por una política de ajuste neoliberal atroz que vivió la Argentina en ese momento. El Estado es contradictorio, las políticas públicas no son puras, también están atravesadas por conflictos y demás. Pero, a pesar de eso, fue el Ministerio de Educación de la Nación el que habilitó esta línea. Hoy por hoy el Instituto Nacional de Formación Docente, que es una entidad dependiente del Ministerio de Educación, como el MOBA de Argentina, digamos, está promoviendo líneas de documentación, de elaboración de relatos de experiencias, está promoviendo la investigación docente de los maestros, la investigación pedagógica docente de los maestros. No, perdón, la investigación educativa de los maestros. Mi discusión con el Instituto de Formación, o mis reparos con el Instituto Nacional de Formación Docente, es que está pretendiendo que los docentes hagan investigación como se hace en la universidad. Cuestión que lo lleva a un callejón sin salida, porque gran parte de la producción interesantísima de los docentes son sometidas a criterios de evaluación del campo académico. Llaman a universitarios especialistas en investigación educativa a que evalúen los resultados de investigación de los docentes. Y a mí me parece que ese es un grave error, porque no solamente ratifica la autoridad del saber experto, el saber académico, por sobre el saber de los docentes, sino que también anula posibilidades de aprovechar la riqueza pedagógica que tienen esos resultados de investigación y que los investigadores académicos, por no estar habitando y transitando la escuela, no logran reconocer. ¿No? Buenaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo portugués, para mí fantástico, plantea que la racionalidad tecnocrática de la ciencia es una racionalidad indolente, perezosa, que desperdicia oportunidades de reconocer saberes, experiencias y sujetos. Y me parece que en este caso, al menos estas políticas del Instituto Nacional de Formación Docente de Argentina, está justamente penetrado por esta indolencia, por esta incapacidad, o por, mejor dicho, por perder, por desaprovechar la oportunidad de construir
una forma de saber que solo los docentes pueden elaborar y pueden producir. Por la posición epistémica y, si me permiten, epistemopolítica que ocupan en el campo pedagógico. Justamente en diciembre vamos a hacer, en noviembre vamos a hacer un encuentro en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, sobre un encuentro de intercambio sobre pedagogías del sur. Pensando el sur no solamente como un lugar geográfico, ni solamente como un lugar geopolítico, sino también como una posición epistémica, como una posición que permite acceder a formas de conocimiento que el norte no permite ver. El sur entendido más bien como la posición que ocupa todo el sufrimiento humano producido por la modernidad, y como la posibilidad, como plantea Freire, de poder aprovechar esa posición para pensar cosas que el poder imperial, que el poder del norte no logra reconocer. Me parece que hay un desafío netamente político en esa instancia, que plantea no solamente repensar las políticas públicas del Estado, sino también las políticas públicas que llevan adelante, o las políticas que llevan adelante los sindicatos y otras formas de, y las políticas de conocimiento que impulsan también las universidades. Me parece que el gran desafío es justamente ver de qué manera podemos armar comunidad desde distintos lugares, cómo conformar un lugar en donde poder conversar y también poder disputar legitimidad en el campo de saber. Bueno, MOBA nuevamente agradece la presencia, el espacio, y nos vemos en la próxima cátedra académica, que cátedra MOBA, que es el 8 de octubre. 8 de octubre con Marie Francé y Álvaro Restrepo, los del Colegio del Cuerpo, que nos traen una reflexión de cuerpo y escuela. También entonces nos vemos mañana en los encuentros de formación, y recuerden visitar la página www.medellin.edu.co/MOBA para que estén enterados constantemente de las convocatorias que estamos haciendo para formación docente.